Hola queridos amigos, en esta ocasión vamos a hacer un pequeño video tutorial para poder mostrar un programa a un amigo. Por cierto, amigo, déjame felicitarte, eres un emprendedor y bueno, veo que estás aprendiendo por ti mismo muchas cosas. Excelente lo que has hecho en el programa. Vamos a ir desglosando algunas operaciones que se pueden hacer de una manera diferente, pero lo que has hecho en realidad a mí me parece bien. Porque lo has hecho tú solo. Bien, este es un saludo para un amigo en especial, que bueno, este es como un video personalizado, ¿no? Pero va dirigido a todos ustedes, amigos, suscriptores, mis amigos, mis colegas, es para todos, para que también reforcemos un poco más el uso de FeatureCam. Vamos ahorita, en este momento, a abrir el archivo que ha generado nuestro amigo. Es para hacer un mecanizado de una placa, pues es un soporte para una aspiradora. Una aspiradora que va a ir a la misma máquina. Son las mangueras para que pueda sustraer el polvillo que va saliendo o el aserrín de la madera y evitar que las mangueras estén sueltas. Perfecto. Como lo podemos ver en pantalla, aquí tenemos un mecanizado que ha sido aplicado dos operaciones de superficies. Luego tenemos agujeros por separado. Entonces, esto se va a simplificar con lo que vamos a ver ahorita. Así que amigos, después de la intro, vamos a ver este programa que va a ser muy fácil, pero de mucha utilidad porque va a tener mucha información importante para que todos ustedes también puedan realizar esta práctica. Sigámosle. Y bueno amigos, aquí estamos. Vamos a ver cómo simplificamos este programa. Como podemos ver, tenemos dos operaciones, volvemos y repetimos. Tenemos dos operaciones de superficies, en el cual tenemos un acabado con una punta de bola de 12 y vamos ahí con las cosas de los parámetros y toda la cosa. Entonces, ¿cómo lo vamos a simplificar? Bueno, primeramente lo que vamos a hacer es utilizar un material. Vamos a hacer un archivo nuevo, por cierto, ¿no? Con las mismas medidas del material que tenemos ahorita. A lo que quizá podríamos cambiar, déjenme tomar una medida, porque yo tampoco conozco la medida esta. Aquí tenemos un valor de 135. Le vamos a poner un 136 para redondearlo. 136 por 60 y 10. Muy bien. Nuestra dimensión A va a ser 136, 60.0 y 10.0. Vamos a poner, en el caso este, vamos a buscar un material blando. Pueden dejarlo como ustedes quieran. Al final de cuentas, los parámetros los van a buscar de acuerdo a las fórmulas. No olviden. Visiten los vídeos de las fórmulas, por cierto. En mi canal pueden navegar en todo el canal y buscar videos de todos los programas. Ahí pueden encontrar mucha información valiosa de herramientas, de algunas, me parece que hay algunas de machuelado también. Precisamente creo que se mencionan unas en unos videos de PowerMill y en unos de FeatureCam. Pero bueno, eso pues vamos a ver si les dejamos el enlace por acá para que también puedan buscarlos. Mencionamos esto muchas veces en varios videos de FeatureCam de la base de datos. Pero bueno, no nos vamos a enfocar en un metal, sino que vamos a buscarnos, por ejemplo, un plástico. Un plástico y lo vamos a dejar exactamente allí. La idea será, bueno, vamos a colocar todos los valores para que queden a cero. Entonces, al haber hecho esto de moverlo, posiblemente. Bueno, ahí estamos bien. Yo pensé que en algún momento se iba a mover el origen, pero bueno, ahí está. Lo que vamos a hacer es abrir el mismo archivo que tiene nuestro amigo y vamos a copiar el sólido. El sólido lo podemos seleccionar si queremos presionando la barra espaciadora con nuestro teclado y dando clic sobre el sólido. O podríamos ir incluso a la barra lateral del Part View a elegir la parte de sólidos y seleccionarlo. Seleccionarlo, correcto. Que hay dos sólidos. Vamos a seleccionar el sólido 26 y en el botoncito del triángulo desplegable vamos a darle clic y lo vamos a copiar.
Nos trasladamos a nuestro nuevo archivo y lo vamos a pegar. Vamos a verificar la posición y vemos que aquí está un poco movido. Ojo con eso. Amigo, amigo, tocayo, míralo. Aquí tenemos un problemita, pero lo vamos a mover. Es bueno que aparezcan este tipo de cosas porque nos obliga en los videotutoriales a utilizar otras herramientas y eso es bueno. Vamos a elegir el sólido y desde la pestaña Home vamos a irnos a la opción de transformar. En este caso lo que haremos es trasladarlo en dos ejes. Desde lo vamos a mover hasta 0,0,0. Entonces desde el eje X lo vamos a mover 0,218. Corrección. Hasta los que están experimentados, supuestamente entre comillas, se equivocan. Bien, desde la posición donde está hasta, veamos aquí, desde 0, porque donde se encuentra, no sabemos dónde se encuentra. Hasta lo vamos a mover 0,218 y en el eje Y lo vamos a mover menos 0,447. Y aceptamos. Allí ya nos hemos colocado la posición en la vista XY. Falta que ver la Z cómo se encuentra. Perfecto. Ok, muchachos, veamos la diferencia. Tenemos aquí operaciones de 2D. Hagamos una simulación en sólido para que podamos ver cómo FeatureCam va a mecanizar esta forma. Veamos cómo el programa responde y reconoce todo lo que es la superficie y la trabaja, ¿no? Veamos que también la punta de bola está entrando en los agujeros. Trabaja por fuera, si la viéramos en 2D. Hay un corte allá atrás que no debería. Veamos que el mecanizado se está haciendo en toda la figura. Entonces, lo que vamos a hacer es limpiar esto. Aparte de eso, aunque no revisamos los parámetros, ¿eh? Si revisáramos los parámetros de corte y eso los colocáramos también en nuestra pieza, vamos a ver, la mayoría está en 10.600 de avance. Vamos a colocar lo mismo en las operaciones que nosotros vamos a colocar y lo vamos a comparar. Veamos el tiempo de maquinado. Dice que son 35 minutos y 38 segundos. Veamos entonces acá. Aquí viene la clave. Lo primero va a ser, desde construir vamos a irnos al grupo de curvas y vamos a elegir proyección de superficie. En este caso nos va a proyectar el FeatureCam hacia el UCS todas las geometrías que se encuentran a 90 grados. Ojo, ¿verdad? Todo lo que son paredes, todo lo que son agujeros y paredes, a excepción de esta cajera que tenemos al centro. Y vamos a dejar todas las superficies. Vamos ahí, la proyección, y finalizamos. Vamos a hacer un híbrido de cosas. Hay una parte de FeatureCam que es buena, yo no lo niego, pero personalmente no me gusta usarla, porque la verdad que el programa decide por mí, y yo quiero decidir sobre el programa cómo yo quiero manipular todas las operaciones que voy a insertar manualmente. Si nos vamos al Toolbox en la parte lateral y subimos los steps, porque veamos que tenemos tres opciones. Tenemos el Part View, la vista de partes, tenemos los pasos y tenemos el buscador. En los pasos vamos a buscar la opción llamada AFR, Automatic Feature Recognition. En este caso, pues el programa, el asistente, está reconociendo el único sólido que tenemos. Y tenemos las opciones de selección de los radios, los agujeros, por ejemplo. Podemos verificar cómo está el sólido. Dice la opción que el sólido 26 es válido. Y aquí le damos la oportunidad que él elija. Notemos cuántas operaciones el programa está insertando. Un refrentado y un agujero. Cada uno es un agujero. Laterales. Entonces, notemos, hagamos la cuenta, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Son 13 operaciones.
tres operaciones que el programa está reconociendo que debemos de hacer. Vamos a cancelar. Revisemos el archivo de nuestro amigo. Una operación. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10 operaciones. Recordemos, 10 operaciones, 35 minutos con 38 segundos. Reconociendo, haciendo el reconocimiento automático de figuras, son 13 operaciones. Muy bien. Lo recomendable, y bueno, podemos poner más operaciones, pero dependiendo de si queremos, por ejemplo, y les voy a poner un ejemplo. Muchas veces cuando montamos un material a nuestra máquina, manualmente le damos un refrentado al material. ¿Cuál es la intención de dar ese refrentado? Que esa cara nos va a servir de referencia para toditas las herramientas que vamos a usar en este programa. Muchas veces podemos nada más limpiar una zona y allí ir a setear todas las herramientas para que después vengamos con una herramienta y en el mismo programa hagamos el planeado. Muchas veces es bueno hacerlo así. Por ejemplo, podemos hacer un refrentado, no vamos a ir a mayor detalle y vamos a elegir una herramienta. Una herramienta puede ser una facemill, incluso podemos usar una endmill si tenemos una herramienta disponible plana. Vamos a usar una herramienta pequeña, es para ver detalles. Vamos a usar una herramienta de 16 milímetros. Miren, la número 1 vamos a... No, perdón, la número 2, porque es una plana la que buscamos. Vimos que teníamos 10.000 por 600 en el otro programa. Aunque las revoluciones, el avance puede ser mayor con esas revoluciones. Eso es usando las fórmulas. Pero lo vamos a dejar allí por el momento. Y pues podemos ver que ya tenemos un refrentado. Si no nos gusta la dirección de refrentado, pues editamos la pieza y en Finish nos vamos. Y en Zigzag le ponemos 90. Muy bien. Primera operación. Segunda operación. Pueden ser estas dos cajeras. Vamos a crear aquí un pocket. 10 milímetros es lo que tiene en nuestro material. Pero imaginémonos que lo tenemos alzado. Tenemos dos alzas, es decir, tenemos el material, lo tenemos alzado sobre dos calzas, o lo tenemos sujeto en estas direcciones con una prensa. Bien, hacemos un pocket. Normalmente lo que hacemos es hacerlo que baje un poquito más para asegurarnos que vamos a limpiar totalmente el espesor. Veamos que hay chamfers. El chamfer lo elegimos con el hipervínculo. Miren, tenemos chamfer de un milímetro. Podemos finalizar. Recuerden que estamos trabajando madera. ¿Okay? Vamos a usar la misma herramienta porque en este caso yo no considero que tengamos un desgaste de la herramienta, porque es un material muy blando. Ahora bien, esto que acabo de mencionar es contradictorio, porque puede ser que, depende del material de la herramienta, cuando es carburo de tungsteno, por ejemplo, la madera es como abrasiva. Entonces al carburo de tungsteno la quema. No la quema rápido, tendremos que hacer bastantes cortes para que eso suceda. Vamos a ver si todo va coincidiendo. Ok, aquí me salté un pasito. Esto es la rampa, aquí donde se le pone la rampa para que la herramienta no entre en plunge, no entre recto. Un chamfer, ojo, tenemos que tener un chamfer en el taller y tenemos que medirlo, porque este tema de los chamfers también es muy amplio, y si no estamos
no estamos conscientes de la medida, podemos cometer muchos errores. Chanfres muy grandes, chanfres muy chiquitos, muy pequeños. Bueno, llevamos dos operaciones. Y hace rato mencioné, y vamos a hacer como un híbrido, una mezcla de operaciones. Veamos, este lado tenemos unos radios, pues no pudimos obtener las geometrías de esta pieza, o sea, de esta característica o figura de toda la pieza. Entonces, podemos hacer una figura de estas superficies. Y miren cómo el programa dice es superficie, trabajemos superficie. Pues le podemos decir que queremos un side, pero que nos extraiga con reconocimiento de figuras. Es muy diferente usar reconocimiento de figuras, o sea, la extracción con reconocimiento de figuras, que hacer un reconocimiento de figuras de todo el sólido. Dice seleccionar el lado de la superficie, pues ya la tenemos seleccionadas. Ok, perfecto. Entonces, veamos. Nos pasó un detalle que no logra reconocer. No hay problema. No nos preocupemos, porque opciones hay muchas. Nos vamos a ir al menú de construir. Nos vamos a ir a figuras y nos vamos a ir a Surface Edges. Lo que hacemos acá es seleccionar cada una de las aristas. Y bueno, tenemos ya la superficie. Bueno, tenemos la curva extraída con la cual ahora sí le pondremos un side. Un side normal que tendrá una profundidad. Estamos usando el hipervínculo. Y tenemos 5 de profundidad y también tendremos 5 de radio. Miren qué interesante se vuelve esto. Aquí solo queda elegir las herramientas adecuadas, sus parámetros de corte. Y bueno, tenemos ya... ¿Cuánto llevamos el conteo? Tres operaciones. La cuarta operación, aquí es donde vamos a simplificar mucho. Seleccionaremos uno de los círculos. Y déjenme ver, porque yo este programa no lo tengo personalizado. Vamos a ver. Vamos a buscar una opción. Una opción. Es que esto es complicado porque el menú este es complicado. Bueno, y saben, tenemos una opción que muchos no saben y la voy a explicar aquí intermedio de este vídeo. Yo creo que para los que no logren ver este vídeo, lo voy a hacer como un video aparte después. Si damos un clic derecho en la parte de abajo, pero presionando la tecla Control, muy bien, no olviden, tecla Control, en la barra gris inferior, nos va a aparecer un menú que es un menú secreto de FeatureCam, donde tenemos varias opciones. Y vamos a usar o desactivar la opción de Show Ribbon, mostrar la cinta. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Bueno, es mostrar las barras tradicionales del programa. Miren que tenemos los menús y aquí podemos cargar las barras que nosotros querramos. ¿Ok? Perfecto. Esto es algo que va a intermedio, pues sí es importante. Por si algunos usuarios que están viendo este video no lo conocen. Lo vamos a dejar así para mientras. Vamos a seleccionar uno de los círculos y nos vamos a ir a la opción de, al menú de editar y seleccionar círculos, perdón. Perdón, perdón, por esa equivocación. Dice radius, radio de 2. Vamos a darle OK y todos los círculos que son de 2, radio de 2, son seleccionados. Bien, presionamos Control más R, hacemos un agujero. Y automáticamente FeatureCam activa la opción de Make Pattern from this feature. Es decir, hacer un patrón desde esta figura. Le damos en siguiente, le damos una profundidad de unos 12 milímetros para que no se vaya a pasar.
o para asegurarnos que pase, pero también que no vaya a ser demasiada la profundidad, usamos el hipervínculo para tirarle los chamfers y finalizamos. Me dirán, ¿y por qué no se ve el chamfer? Bueno, porque no le hemos puesto profundidad al spot drill. Y en las opciones del programa, spot drill viene como que él va a trabajar toda la punta. Entonces no, le indicamos en el spot drill una profundidad de 2 milímetros y ahora sí aparece la opción de chamfer. Entonces, miren, cuatro operaciones nada más. Cuatro operaciones. Hacemos todas las figuras. Y en un tiempo de 9 minutos con 54 segundos. Ojo, que aquí tampoco estamos configurando ninguna de los parámetros de ninguna herramienta hemos configurado. Bueno, a excepción de la primera operación, el face. Pero todas las demás no lo hemos puesto. Así que, por lo que pueden notar, hemos reducido la cantidad de operaciones y hemos reducido el tiempo de maquinado. En cuanto aquí teníamos 10 operaciones y tirábamos un tiempo de 35 minutos con 38 segundos. Perfecto, mis amigos, y en especial a Julio Carballo, pues que este video le sirva, ya que esta pieza es de él y con la autorización de él la hemos usado para el tutorial, y yo pienso que también se puede compartir si alguna la solicita, se puede poner en la descripción del video y seguir toda esta secuencia. Perfecto, amigos, espero que esto les sirva a todos y tengamos un buen resultado y simplifiquemos, porque de eso se trata. Este video ha sido prácticamente de enseñar cómo programar una pieza de esta, pero a la vez simplificándola, ya que tenemos un modelo de ejemplo. Así que, amigos, si te ha gustado este video, suscríbete. Sabes, hay una parte cuando tú te suscribes. Al estar suscrito te aparece una campanita, una pequeña campanita a la par del botón suscribir o suscrito. Presiónala, que esa es la de las notificaciones. Cuando tú la presionas y le pones que las notificaciones te lleguen todas, por cada video que en este canal se suba te llegará una notificación a tu correo. Pues te sugiero que lo hagas para que no te pierdas ningún tema, ningún video que hagamos. Respecto a cualquier software, yo pienso que conociendo uno, dos, tres, muchos software somos mejores porque tenemos un mayor criterio mental de diseño y programación. Así que sigamos adelante, amigos. Dios me lo bendiga.